Muy bien. La clase de hoy. Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. La clase de hoy es, vamos, ya vimos la vez pasada tres bellas artes. Ahora vamos a ver dos bellas artes más, para que sean cinco y después ir viendo las otras. Son siete en total que tenemos que ver. Entonces, las dos bellas, bueno, la bella arte de hoy que vamos a empezar es la literatura. La palabra literatura proviene del latín litera, que se utilizaba para referirse a cualquier escrito, independientemente del contenido que tratara. Actualmente se entiende por literatura el arte, al arte que crea belleza a través de las palabras. Miren que es diferente, ¿verdad? Pensar ahora literatura como arte a pensarlo meramente como un escrito cualquiera. El lector busca experimentar satisfacción a través de la lectura, placer estético. Una de las de lo que busca la literatura es que las personas sientan placer al momento de estar leyendo, ¿verdad? Toda obra literaria es un producto histórico, por lo que es recomendable conocer en qué circunstancias históricas se compuso para entender mejor. Finalidad. La primera finalidad es lúdica. Se crea para entretener. O sea que muchas veces ustedes, espero que lean libros, ¿verdad? O lean cosas que sirvan para entretenimiento, ¿verdad? Pero también muchas que les sirvan para aprender. Pero una de las finalidades es que sea lúdica, o sea, que uno se pueda entretener. En los tiempos de antes no existía tanto internet, de películas y todo eso, que ahora lo hace perder tanto tiempo a uno, ¿verdad? Muchas veces, una, dos, tres horas, cuatro, cinco, seis horas viendo TikTok, viendo WhatsApp, viendo cosas que no le sirven para nada, ¿verdad? Antes, al no existir eso, pues lo que hacía la gente más bien era leer. Entonces, debería, y leer es algo muy, muy importante, ¿verdad? Otra finalidad es expresar sentimientos. Las artes sirven para eso, para expresar algo que nosotros queremos dar a entender. Entonces, la literatura es una de las artes que más bien ha ayudado a impulsar a las demás artes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, teatro sin literatura no existe. Cine sin literatura es muy difícil también, ¿verdad? La mayoría del cine que nosotros vemos es cine con literatura. Otra finalidad es que es didáctica. Pretende transmitir una enseñanza. Y esa es la literatura que tiene que ver con la educación. Y sirve mucho, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros a través de la literatura aprendemos un montón de cosas. Otra cosa que busca es influir en la sociedad mediante la crítica social. Hay mucha literatura que es literatura social, ¿verdad? Que habla de los grandes problemas de la sociedad, de lo que busca. Hay literatura filosófica. Hay un montón de tipos de literatura. ¿Cuáles son las características que tiene? Se crea un mundo de ficción donde todo es posible. ¿Qué significa esto? Que en la literatura uno inventa, ¿verdad? Lo que se le dé la gana y como dicen ahí, el papel. Pero el papel todo lo aguanta. ¿Qué significa? Que uno puede inventar cualquier cosa en el papel. Otra característica, se muestra un uso especial del lenguaje mediante las figuras literarias.
formas, hay diversas formas. La literatura puede adoptar dos formas. El verso se sigue en pautas acentuales y silábicas que crea ritmo y musicalidad. Por ejemplo, cuando uno escribe poesía, ¿verdad? Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Ahí, y cuando uno escribe literatura, pues ahí va haciendo versos, va haciendo rimas y va creando algo que tenga, por así decirlo, lógica cuando uno lo está leyendo. La literatura puede adoptar dos formas. La otra es la prosa. O sea, la primera, y esto otro que ya no se les olvide, porque esto sí va para examen. La primera es el verso y la otra es la prosa. La prosa no se mantiene un orden acentual ni silábico fijo. Se escribe como lo hacemos normalmente, ocupamos todo el renglón. ¿Qué significa? Que en el verso lo utilizamos generalmente para escribir canciones, para escribir poemas o para escribir cosas que tengan como una rima o una acentuación que uno dice, ah, ¿cómo rima eso? Y este otro no, este otro se escribe como para cuando uno escribe historias, informes y todo eso, ¿verdad? Los tipos. En una misma época normalmente conviven dos tipos de literatura. La literatura popular y la literatura culta, ¿verdad? Por así decirlo, la culta es la de la academia, dependiendo del tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo que la culta era la de la iglesia católica, otro tiempo era la de los grandes filósofos, y así. Y la popular es la que se maneja como la gente normal, por así decirlo. Literatura popular es anónima, se transmite de padres a hijos oralmente. Por ejemplo, ustedes escucharon lo que era cuentos y leyendas de Honduras, ¿verdad? Era como una literatura popular, ¿verdad? Que se va contando y que mira, que me contaron en aquel pueblo, en aquel río y no sé qué, y por ahí se va todo. Cada intérprete suele añadir o quitar algo a lo que se escuchó, por lo que hay varias versiones, porque son historietas, son como las perras que le decían, las perras de Teófilo, donde decía un montón de cosas. Vamos a ver cuántos. Literatura popular suele ser breve, ¿verdad? Porque como generalmente son historias y no se les aprende oralmente, no suelen ser tan largas. Se prefiere la sencillez y estas obras suelen pertenecer al folclore, que es el conjunto de costumbres, tradiciones de un pueblo. Literatura culta tiene autor conocido, se sabe quién la escribió, ¿verdad? Se transmite por escrito, suele ser más extensa y compleja, el texto se mantiene sin variaciones. Deme un segundo. Ok, vamos a ver algunas de las obras más importantes que ustedes deberían de conocer. ¿Cómo se llama y quién la hizo, verdad? O sea, que en el examen yo les puedo poner el nombre de la obra y ustedes me ponen quién la hizo. O les puedo poner, díganme 10 obras literarias famosas y ustedes me las tienen que decir. Cada vez encuentro a alguien, realmente a nadie, que no sepa una parte de esta historia. La idea del hombre perdido que no puede volver a casa después de la guerra. La mujer en casa con los pretendientes. Todos pueden contarme una versión de la misma, es decir, vive en ellos. Es Taylor, poeta sobre la Odisea de Homero. Espero que ya hayan leído la Odisea de Homero. Sí, dos veces me leí. Excelente. Aquí está. Profe, ¿y cuál es su libro favorito? Pucha, fíjate que, para serte sincero, creo que es Cuando las tarántulas atacan.
Aquí arriba, a ver si lo tengo por aquí, es el que está. Es de un escritor hondureño y habla lo que pasó en Honduras en la década de 1980. Que si ustedes no sabían, en 1980 hubieron un montón de matanzas aquí en Honduras, ¿verdad? Con una gente de toda... Longino Becerra es el libro. Sí, Longino Becerra. He leído de él, pero ese libro no, que usted tiene. Buscando, buscando. Aquí tengo, bueno, aquí tengo como 500 libros. Este es bueno también. La Tormenta se llama, de otra escritora hondureña, muy buena. Tengo Pablo Neruda, tengo, ay, tengo un montón, no. Pero creo que ese es el que más me gusta. Ese y cosas musicales me gusta leer. Ok, entonces la lista se determinó mediante papeletas clasificadas y se colocaron primero en orden descendente por número de votos críticos, luego en orden descendente por puntos críticos totales y por último alfabéticamente, del 73 al 100. Los títulos numerados están empatados, o sea que del 1 al 72 es por nivel de votación y del 73 al 100 es por orden alfabético porque quedaron empatados en ser los mejores, ¿verdad? Top 100 de los escritos más, más famosos, por así decirlo, más relevantes. No sé, es que es bien difícil, ¿verdad? Hablar de ese sentido en la literatura. Número uno, tenemos La Odisea de Homero del siglo... ¿Qué siglo es este? 8 antes de Cristo. 8 antes de Cristo. 8 antes de Cristo. Después tenemos La Cabaña del Tío Tom, 1853, Harriet Becker. ¿Saben qué? Vayan apuntando, yo les voy a ir diciendo cuáles sí tienen que tener apuntados, cuáles sí van porque van en el examen. La 1, esta tienen que saberla. Yo les pongo La Odisea, ustedes me tienen que poner Homero, siglo 8 antes de Cristo. O si yo les pongo esto, ustedes me ponen en cambio esto, ¿verdad? La Odisea. Esta no. La 3 sí, Frankenstein. ¿Cuál escribimos, profe? La 1, la 3. Ahí se la voy a ir poniendo. Esta que le estoy poniendo es fijo, porque fijo que se la tienen que saber. Ojalá y un día las puedan leer. Porque a través de la lectura uno puede aprender muchísimas cosas. Si ustedes no leen, bien complicado que ustedes puedan culturizarse. Creo que este es el único autor que está dos veces, miren, Homero. Shakespeare también puede salir más de una vez. Tiene Hamlet, Romeo y Julieta. Ah, aquí está otra vez ya, está Romeo y Julieta. Este poema, ¿lo has leído? El poema de Gilgamesh. Lo leí una vez, no me acuerdo dónde, pero sí lo leí. Habla de un rey todo despiadado, ¿eh? Pero, ¿sabes? Ya me acordé realmente cuál es mi libro favorito. Creo que está, antes que ese, está
¿Cómo es que se llama esto? El alquimista. Ah, profe, yo, ese es mi libro favorito. Yo también lo tengo acá. Este. Mira, acá lo tengo. Lo tenía en una mesa acá al lado mío. Ese creo que es mi libro favorito. Después de ese, sigue aquel que les dije, cuando las tarántulas atacan. Vayan viendo la lista que estoy poniendo ahí. La tarea, ya saben que es con esto, siempre va lo que vemos, ta, ta, ta. ¿Han leído El Principito? Sí. Otro que es muy bonito. Mujercitas también es un buen libro. ¿Cuál? Mujercitas, la Mujercita. 79. Bueno, vamos a poner aquí. Las venas abiertas de América Latina también. Esta es la marcha Radetzky, nos va a servir porque también hay una canción que se llama La marcha Radetzky. Y obvio, aquí hay un montón, ¿va? que no entran, que no entraron y que también son importantes, pero nos vamos a quedar con esta que les mandé. Dieciocho. Y vamos a poner una más, que para mí más bien es el top, y no aparece aquí el alquimista. Extraño, es que es de los 10 más leídos de toda la historia. Del 88, el alquimista. Okay. En cuanto a literatura, es eso. Ya vamos a ver otra artes, pero les voy a explicar la tarea. Ustedes tienen bueno, esta semana es un poco, no es tanto, simplemente van a ser de las que yo les mandé, de la lista que les mandé, van a ser el resumen, ¿verdad? De cada, un resumen, hay un medio párrafo, un Un párrafo. resumen de cada una, profe. ¿Manda? Un resumen de cada una. Sí, un resumen de cada, sí, un resumen de cada una, pero eso lo ¿Pero encuentran en para internet, cuándo, o profe? sea. Para la otra semana. Eso lo encuentra, o sea, este es el resumen, miren. Miren, ve. ¿Eso más el álbum o me equivoco? ¿Cuál álbum? Ah, el álbum es para, ya pasó. O sea, sí, esto está, sí, pero es que el álbum ya deberían de tenerlo casi listo, más bien. Para el Esa domingo lo es la dejo tarea de usted. esta semana que viene, ¿verdad? Exactamente. O sea, el álbum es La para del esta álbum de la semana. semana es la de la Ustedes semana pasada. cuenten, la clase pasada prácticamente era lo del álbum, porque ya vimos esas artes. Ahora, hoy estamos en otra clase y empieza a correr desde hoy hasta La una tarea que semana, nos un poquito asignaron. más, estas nuevas tareas. Exactamente. Acuérdense que siempre es tarea por semana. Y miren, ¿ve? Los resúmenes no son, no es que me van a leer el libro y van a hacer el resumen. No, solo busquen aquí en internet.
el resumen y les va a salir más o menos como a media página, algo así, donde les explica, ¿verdad? Cuando una persona realmente desea algo, el universo entero conspira para que realice sus sueños. Así sucede si aprendemos a escuchar la voz del corazón y comprendemos aquel lenguaje que transciende las palabras, que muestra aquello que los ojos no pueden ver. El alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz que un día abandonó su rebaño para ir en busca de sus anhelos. Con este enriquecedor viaje por las arenas del desierto, Paulo Coelho recrea hermosos símbolos que revelan la vida, al hombre y sus sueños. Ese es el resumen prácticamente del alquimista, ¿verdad? O sea, es que no es ni el resumen, es como la sinopsis de lo que se va a ver. ¿Alguna duda con eso? Ninguna. Yo, profe, la tarea de la semana de las pinturas y esculturas la podemos enviar todavía. Sí. Está todavía. Bien. Muy bien. Solo que esta... No, sigamos. Después vemos lo de las tareas. Otra de las artes es la danza. La danza podría definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañado generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movimiento. La danza es la transformación en funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. La danza puede incluir un vocabulario preestablecido del movimiento, como en el ballet y la danza folclórica europea, o puede utilizarse gestos y simbólicos o mimos, como en las numerosas formas de danza asiática. Personas de diversas culturas bailan de formas distintas, con razones variadas, y los diferentes tipos de danza revelan mucho sobre su forma de vivir. La danza es una de las artes más antiguas. Yo diría que la música y la danza... Es que todas tuvieron un origen allá en la prehistoria, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que usaban la danza y la música para rituales, ¿verdad? Para hacer rituales y no sé qué. Entonces son muy, muy, muy antiguos. Evolución, origen y desarrollo de la danza. La prehistoria, lo vamos a ver así un poco rápido. Aquí, en pocas palabras, lo que está diciendo es que se utilizaba... Para rituales, la danza, sí, empezó prácticamente, ¿verdad? Para hacer rituales, ellos iban moviéndose con su cuerpo, ellos iban haciendo a través del fuego, pero aún hasta para cazar un animal hay movimientos, ¿verdad? Que ustedes lo pueden representar hasta con mucha danza, ¿verdad? Así como por aquí, por acá, todo eso fue como el origen de que el hombre fue descubriendo su cuerpo y cómo podía... a través del cuerpo, transmitir algo, ¿verdad? El hombre de la prehistoria era nómada. Ahí había danza en esos pueblos. Ellos no sabían por qué llovía, los asustaba. Por ello bailaban imitando los movimientos de la naturaleza. La expresión es lo primero que nace. Expresa los sentimientos, el miedo, la alegría. A través de la danza del cuerpo podemos expresar, ¿verdad? Las danzas eran para comunicar sus sentimientos. Por ello no era en grupos. Los primeros ritmos era hacer ruido con los pies. Miren, algunos empezaban y todos los seguían. La primera danza era la robada de grupo. Danza primitiva era la danza de la fertilidad.
Ha habido diferentes clases de danza de la fertilidad. Más tarde los pueblos se hacen sedentarios, ya empiezan a cosechar, cuidar ganado. La danza ya empieza a hacer peticiones como para la lluvia. Las danzas más elementales, quizás todos danzaban para que lloviera, pero cada uno era diferente. Los hechiceros tenían un papel importante. Son los maestros que enseñaban a cazar, la música. Estos se iban de casa con todas y se vestían con la piel del animal. Allí comenzaban a hacer diferentes danzas. Después de que los pies se comenzaran a tocar las palmas, más tarde el ritmo se hacía con piedras. El ritmo ya comenzó a tener más sentido y a sentir el miedo, la tristeza, la alegría, el llanto. La danza comienza a ser ritual. La danza del fuego era la más importante. Todas las danzas se hacían alrededor del fuego. O sea, en la prehistoria, tengan lo que la danza era importante porque era para rituales. La danza en Egipto. Después de eso, acuérdense que ya vimos eso, ¿verdad? La prehistoria viene en las civilizaciones antiguas. La danza en Egipto fue evolucionando. Comenzó siendo sagrada. Más tarde era propia de los funerales y acabó siendo objeto de diversión. Miren, aquí prácticamente, y todos los pueblos pasaron por esto. Primero era sagrada, era para los dioses, para aquí, para la naturaleza, no sé qué. Después lo utilizaron para funerales, para aquí, para esto. Y por último llegó a ser un objeto de diversión, que es prácticamente como lo tenemos ahora, ¿verdad? Nosotros danzamos, bailamos y todo eso como para divertirnos, ¿verdad? Para ver a alguien y admirarlo. Los bailarines se dedicaban más tiempo a la danza, por lo que bailaban mejor y en ceremonias había rituales entre quienes estaban más especializados. O sea que ya habían, primero bailaban todos, ya después, cuando están las civilizaciones antiguas, habían personas dedicadas a bailar, habían personas dedicadas a la música, o sea, habían músicos, habían bailarines, habían escritores, ya estaba gente que decía, no, usted no va a ser el que limpia, usted va a ser el que danza, ¿verdad? Tiene que aprender a hacerlo bien. Entre la población egipcia había dos clases, ricos y pobres. Los ricos no creían en Dios, puesto que tenían todo lo que querían. Y los pobres pensaban que si su vida no mejoraba una vez muerto, Dios les daría todo lo que pedían. En épocas más alejadas en Egipto se danza con las rodillas dobladas. Además de ellos, los hebreos, los cretenses, y los griegos, los brazos iban con una palma en la mano vuelta hacia el cielo y la otra al suelo. No sé si han visto ese tipo de danza, que todavía muchos lo utilizan. Además de esas danzas, la danza acróbata aparece con la invención de la nuca o del cuerpo entero hasta hacer el puente, dejándolos los tobillos por las manos. La danza en Grecia. Los griegos crearon una cultura más y una variada de gran impulso creador. La política fue una invención de los griegos que los romanos desarrollaron y en la literatura, poemas y teatro fueron difíciles de empezar. La danza siempre estuvo presente en esa civilización y miles de documentales que lo prueban. Danza es la hermosura y fealdad, una frase de Platón. En la isla de Creta se dio origen a la danza griega. La danza cretense utilizaba el gesto simbólico y se parece a la egipcia. La danza tiene una esencia de religión y simboliza un don de comunicación con los dioses. Otra frase de Platón. Los que son característicos de los dioses son también de la danza. Por tanto, la danza es el medio de ser agradable con los dioses y hombres. La danza es la unión de la poesía, la música y el movimiento. Miren que ya empieza también a verse las artes como un todo, ¿verdad? Que más adelante ya ustedes saben, por ejemplo, con la ópera, cómo se unen todas las artes. O, por ejemplo, en la actualidad, si alguien va a una iglesia, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen música, tienen que están cantando y están danzarines y todo eso tiene simbología. Entonces lo vamos a ver algo rápido. La danza es muy, muy amplia, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver tan a detalle. Grecia, miren, se desarrolló demasiado. La danza en Roma, República. La danza se convirtió en un arte placentero. Se sustituyen las danzas tradicionales por las danzas godas de ceremonias nupciales.
La danza recobra interés, las pantomimas se convirtieron en espectáculos groseros y la mímica predominó. En los banquetes, las danzas más inocentes ejecutadas por cortesanos, el baile de la mesadina, formadas por compañeros, carecían de técnica y abundante el desmanes. El gran problema de la iglesia fue que la danza estaba muy relacionada con las prácticas paganas. Y esto es muy importante después para la Edad Media, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo la iglesia tenía el poder. Entonces dice, el gran problema de la iglesia fue que la danza estaba muy relacionada con las prácticas paganas, por lo que decidió eliminarlas para evitar que quedaran remanentes y deseables de estas religiones en la nueva religión cristiana. Eran los católicos, ¿verdad? Además, las danzas paganas tenían muchos efectos, como el hecho de mostrar el cuerpo humano en todo su esplendor, y contener movimientos guiados por la alegría, la belleza, la locura o el simple instinto, los cuales ofendían a la idea cristiana de que todo acto humano debía provenir del amor y el culto a Dios. O sea que la iglesia católica no la quería porque uno expresaba demasiado con el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por muchos años se vio negada la danza. Por todas estas razones, las danzas paganas no pudieron ser integradas a la religión cristiana. Y la iglesia decidió luchar contra ella, acusándolo de ser un pecado en contra de Dios. Así, las danzas rituales fueron desapareciendo de la vida cotidiana, pero las danzas que no tenían nada que ver con la religión continuaron siendo utilizadas por la gente. Tristemente, no tenemos mucha información acerca de ellas, ya que todo esto ocurrió a principios de la Edad Media. Aún en la actualidad, ustedes saben que muchas personas religiosas piensan que bailar o danzar es del diablo, ¿verdad? Y que no, que eso es prohibido y que no sé qué. O sea que todavía traemos este pensamiento desde hace muchos años de que nos metieron a la cabeza los antepasados de que la danza era del diablo. Desde ahí venimos pensando que bailar, que danzar, que movernos con nuestro cuerpo es pecado. Danza en el barroco. Corresponde a las danzas que surgieron durante el siglo XVII. El joven rey, aquí es donde la danza ya como que volvió después del Renacimiento. El barroco ya empezó de nuevo a agarrar auge, ¿verdad? Y que es ahora lo que conocemos, la danza, el baile es totalmente famoso en todo el mundo, ¿verdad? Corresponde a las danzas que surgieron durante el siglo XVII. El joven rey Luis XIV de Francia sentía una pasión particular por la danza. Y en 1653, a los 15 años, bailó el papel de Sol en el Ballet Royal de la Nuit. Hazaña que le valió el sobrenombre del Rey Sol. En 1661 fundó la Real Academia de la Danza, bajo la tutela de su propio maestro de baile, Pierre Beauchamp. Alrededor de 1670, Beauchamp ideó una forma de notación de la danza, pero fue un contemporáneo suyo, Follet, quien dio a conocer este sistema al mundo con la publicación de Choreography 1700, que se tradujo íntegra o parcialmente al inglés, alemán, italiano y español. Pronto pudieron los maestros de danza intercambiar sus nuevas coreografías, no solo desde distintas ciudades, sino desde distintos países. Esto fue como el auge de todo, y ahí fue donde empezó, ¿verdad? Donde volvió a empezar. Y donde ya se le dio a la danza toda la importancia que tiene. En esta época, la escena artística en Francia estaba dominada por Baptiste Lully. Este es uno de los nombres más importantes que tienen que saber ustedes. Apúntenlo. Jean-Baptiste Lully, quien además de ser un magnífico violinista, era un excelente bailarín. Lully fue maestro. ¿Por qué estás rayando ahí, Yaret? Borra eso. Vamos a llegar al sol. Do, re, mi, fa, sol. Vamos a sacar a Yaret de aquí de la clase. Se está rayando. Ahora, escuchen. Ya no voy a empezar. El rey disfrutó.
Piensen que estamos. Lully fue maestro de música de la familia real. El rey disfrutaba con la comedia y con ligeros divertimentos, representados en contadas ocasiones en la corte, por nobles que bailaban los papeles principales. Por esta razón, Lully arrendó el Jean de Paume, donde transfirió todas sus producciones para ofrecerlas al público, con bailarines profesionales en sustitución de los cortesanos. Esta consideración como la creación de la ópera francesa. Está considerado como el creador de la ópera francesa, ¿verdad? O sea que él, eso, lo que él enseñaba, él era coreógrafo, bailarín, él lo hacía para para los nobles, pero después él pensó, ¿no? Dice, ¿para qué le voy a estar enseñando a esta gente que no sabe bailar y que no le interesa aprender? Mejor consiguió bailarines profesionales y les enseñó, y ahí fue donde llegaron a una evolución altísima, ¿verdad? Y muchas de las composiciones de la ópera eran para el baile, o sea, la música y todo acompañaba a las coreografías de Lully. En la danza teatral del siglo XVII todavía se usaba el vocabulario de los bailarines de los bailes de salón, y tanto en este como en el teatro se podía ver la influencia de los italianos en los esquemas espaciales, pero a medida que los bailarines profesionales tuvieron más participación en las óperas y en los ballets, este vocabulario se volvió amplio debido a las exigencias técnicas, constituye la base del ballet clásico actual. ¿Qué significa? Bueno, el ballet nace aquí. ¿Qué significa? Que ya se ocupaba gente que construyera su cuerpo, ¿verdad? Ustedes han visto a los hombres que bailan ballet, o a las mujeres delgados, totalmente pueden abrirse totalmente sus piernas, sus brazos, todo, tienen una técnica muscular excelente, ¿verdad? Antes era gente era muy buena, pero cada vez Lully les ponía algo más difícil y ellos tenían que practicar más, hasta que evolucionó a lo que es el ballet actual, ¿verdad? Que es muy, muy, muy difícil hacerlo. La danza en el romanticismo. En la historia de la danza teatral, el romanticismo corresponde a una época de particular importancia por su riqueza artística y por el alcance y permanencia de sus logros. Es el momento en que culmina un proceso de depuración de técnicas y modos expresivos, los cuales van a manifestarse de manera singular en una pléyade de talentos individuales que hoy llegan a nosotros envueltos en la leyenda, ayudados por la magia de hermosas litografías y de los ardorosos relatos de poetas y críticos que supieron revelarlos las personalidades de todos estos que aquí hay. No los voy a leer. Algunos de los cuales fueron además destacados intérpretes. El romanticismo en el ballet significó la aparición de una nueva estética que se reflejó en el arte de aquellas grandes figuras armadas por los públicos hasta el fanatismo. Como fenómeno, ella, mediante la búsqueda de un modo encantado cultural, fue parte de un movimiento más amplio que se extendió a toda Europa. Diferencias entre danza y baile. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre danza y baile? A lo largo de la historia, la danza ha estado inmersa en todas las culturas del mundo, siendo una de las bellas artes más estudiadas por hombres y mujeres, quienes se han interesado por este hechizo que embruja a todos sus participantes y espectadores. Por tal motivo, la tradición de la danza es una fuerza extraordinaria y eficaz para estudiar el devenir de las culturas. Han, citada por Gardner en 1991, la define como secuencia de movimientos corporales, secuencia, o sea que hay un orden de movimientos corporales no verbales con patrones determinados por las culturas que tienen un propósito y que son intencionalmente rítmicos con un valor estético a los ojos de quienes la presencian. O sea que la danza tiene un orden, ¿verdad? Tiene esa secuencia de movimiento corporal. En efecto, la danza es una expresión natural y espontánea en el ser humano, así como lo es el movimiento que se impulsa en las manifestaciones común del sujeto, el que a su vez la utiliza.
o es utilizado por ella como una forma de comunicación y expresión, inclusive en aquellos sentimientos que son diferentes de comunicar, como la palabra. El hacer enunciados no quiere decir que no, que lo que uno dice es lo que quiere decir, pues en la medida que uno diga lo que quiere decir, puede ser reducido al enunciado. Esto ya representa un sentido desenfocado. Vamos a seguir. En este sentido, la danza se puede presentar como un elemento que dinamiza la vida del hombre y la mujer de múltiples formas, entre ellas, validar y reflejar la organización social, sirve como vehículo para la expresión secular o religiosa, como diversión social o actividades de recreación, como declaración de valores estéticos y éticos para lograr propósitos educacionales para poder conocer una cultura en particular. Estos elementos característicos de la danza la sitúan como una de las artes más ricas en cuanto a expresión y dinamización cultural, pues mediante su conocimiento se puede inferir la dinámica de las diferentes culturas y religiones, y mediante su práctica es posible redimensionar la expresividad cultural de todo un pueblo. Por tanto, la danza es la manifestación de una expresión espontánea individual desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte fue una expresión espontánea de la vida colectiva. O sea, generalmente lo que se dice es que la diferencia es que la danza es como una coreografía aprendida y el baile es como más espontáneo, ¿verdad? En este caso, la danza, que es lo que nosotros estamos viendo, es una de las artes, una de las bellas artes más importantes, ¿verdad? En la actualidad, por suerte, todas las artes, o la mayoría, se unen, porque, por ejemplo, la danza necesita también de la música para sobrevivir. Y otras así se van utilizando, ¿verdad? En la actualidad, pues, ha cambiado demasiado en el sentido de que ustedes pueden ver cómo se baila salsa, cómo se baila merengue, cómo se baila bachata, cómo se baila tango. Y así, por cada región, aprenden a bailar de forma diferente, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hasta ahorita llevamos 5 bellas artes. ¿Alguien me puede decir cuáles? La literatura. Literatura, danza, pintura. Pintura. Arquitectura. Okay. Cultura. Pintura, arquitectura, escultura, literatura y danza. Nos faltan 2. ¿Cuáles? Cinematografía. Ajá, ¿y cuál más? Escultura. La escultura ya la vimos. Música. Música, muy bien. Esa la estoy dejando de último, a propósito. Son un poquito las más pesadas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esta de la danza... No, de la danza no le voy a dejar tarea. No le voy a dejar tarea. Sí. No, sí le voy a dejar una bien, bien cortita de ver un video y decir qué opinan ustedes acerca del video. Un resumen. No, no es un resumen, sino es más que todo una opinión personal, ¿verdad? Ustedes ven el video, pero véanlo, ¿verdad? Porque si los dejo es para que ustedes lo vean. Y ustedes digan qué les pareció. Ustedes pueden, si quieren resumirlo, lo resumen, pero si no, es más que todo, ¿qué les pareció? ¿Qué opinan de los bailarines, de la bailarina, de la música? No sé, cualquier cosa que ustedes opinen. La opinión personal es algo muy válido y muy importante, ¿verdad? Para que ustedes como estudiantes y como futuros profesionales aprendan a... a desarrollarse y que ustedes puedan opinar libremente sin miedo. Entonces esa va a ser la tarea. Y la tarea de la otra, pues ya lo saben, ustedes tienen que hacer un resumen. Ahora, la única mala noticia que les tengo es que el resumen de los libros lo van a tener que hacer a mano. Es la única mala noticia, ¿verdad? Porque no tiene mucha lógica. Si les pongo un resumen en Word, lo copian, lo pegan y ya. Lo que quiero, por lo menos, cuando ustedes están transcribiendo el resumen, van aprendiendo. Ya por lo menos van a tener una noción
de qué es cada libro, ¿verdad? Y cada, quizás en un momento ustedes lo quieran leer, ¿verdad? O si ustedes van a ser escritores, alguno de aquí puede ser escritor, ustedes vayan comprendiendo más o menos cómo se está moviendo el mundo de la literatura. La literatura es sumamente importante, fíjense que yo creo que es, para mí, es la que ha tenido más aportes a la humanidad, la literatura, de las artes. La literatura y la arquitectura, tal vez. Sí, no, yo creo que es la literatura. Prácticamente es la que marca, acuérdense, del cambio de la prehistoria a la historia, ¿verdad? Y es la que marca también el conocimiento. ¿Qué significa? Nosotros, una generación, le deja el conocimiento a otra generación a través de literatura. La mayoría es a través de literatura. Usted hace un gran descubrimiento, usted lo tiene que dejar escrito. Los que descubrieron cuáles eran las mejores vacunas o la forma de crear la vacuna, lo dejaron escrito todo, para que de aquí a unos años venga alguien y diga, bueno, este lo dejó escrito, pero aquí se confundió, podemos mejorar esto, ¿verdad? Y todo uno lo va conociendo a través de la historia de la literatura. Entonces es una de las artes más importantes. Acuérdense que la tarea la tienen que subir a Classroom, todas las tareas. Yo estoy mandando reportes semanales a los consejeros de ustedes, y ahí yo llevo quienes llevan y quienes no han hecho ni una tarea. Los que no han hecho ni una, hagan las que deben, obviamente vale menos, ¿verdad? Pero tienen que hacerlas, porque igual si no se van a quedar en el año, entonces, y tendrían que repetir esta clase o llevarla de retrasada, y no tiene ningún sentido. Que una clase tan sencilla como esta, tan bonita, tan amena, yo la miro sencilla la clase y amena, ¿verdad? Donde aprenden cosas bonitas, que se queden. Yo más bien quiero que todos saquen 100, pero si no mandan clases, ¿ves? Si no mandan tareas, se van a quedar, eso lo tienen más que seguro. Y si no están en clases, también se van a quedar. Porque yo estoy seguro que los que están aquí en clases y están prestando atención, cuando les ponga el examen o lo que sea, así lo van a contestar todo, ¿eh? Porque se van a acordar y se les va a hacer más fácil hasta estudiar. ¿Tienen alguna duda o pregunta? El álbum que dice que es para esta semana, ¿que esa mano lo hacemos en el cuaderno o en hojas aparte? Lo pueden hacer en el cuaderno o en hojas apartes o en computador. Profe, disculpe la pregunta, es que ¿cómo es exactamente el álbum? Es que no le entendí muy bien. Estuve en la clase, pero es que al momento de que usted mandó la explicación no le entendí muy bien. ¿Puede explicar cómo es? ¿El qué? ¿El álbum? Sí, el álbum. De cada, yo les mandé el link, ¿verdad? De cada obra. Entonces, de cada obra, ustedes, por ejemplo, si lo están haciendo en el cuaderno, hoja aparte, imprimen la imagen, la colocan, le ponen el nombre del autor, le ponen el nombre de la obra y ponen una etiqueta de qué es la obra. La Gioconda o la Mona Lisa es una obra en claro oscuro que representa una mujer no sé qué. Y así de cada obra, así, el link que les mandé, prácticamente lo que tienen que hacer es el mismo link que les mandé, verlo y hacerlo álbum. Así de sencillo, del mismo link de cada obra, son tres obras, ¿verdad? Son tres bellas artes, perdón. Entonces, de cada bella arte ustedes tienen que ver cuáles son las obras de la pintura, cuáles son las obras de la escultura y cuáles son las obras de la arquitectura, y hacerlo en álbum, así. Yo pensé que ya lo tenían hecho, más bien. Pero igual, yo les di tiempo hasta el domingo. Pero hace poco, profe, hace dos días. Yo pensé que el álbum no hice diferente. Se lo subí el domingo. Yo igual lo hice diferente. Profe, yo lo hice diferente. Yo pensé que solo era, o sea, que hay que escribir las 10 horas que usted mandó en el álbum. O sea, es lo que yo hice. Escribí las 10 horas que usted mandó y... Con el nombre del artista. Sí, con el nombre del artista y obviamente con... Yo igual así lo hice. No, porque lo único que están haciendo la imagen... es una lista. Eso no es un álbum. Ustedes ya saben que un álbum lleva imágenes. Si yo les digo, háganme una lista, ustedes me hacen una lista. Sí, lo que hice, bueno, lo que yo hice. O sea, puse el Mona Lisa, la última cena de cada imagen, también el artista, el lugar... Y también puse lo que sale ahí en el link donde usted lo mandó. Ah, pues sí. Ahí está bien.
Bueno, ya. O sea, claro. Ustedes ponen la imagen, ponen el nombre, el artista y una pequeña descripción y ya, por cada obra, obviamente. Ve, por cada bella arte, son como 10 de cada bella arte. Pero igual ustedes tienen tiempo hasta el domingo, no se preocupen. Bueno, sí, preocúpense, háganlo rápido. Y es más, la otra, para que no se acumule tanto, la voy a habilitar desde hoy, pero igual es para el próximo domingo, ¿verdad? La de esta semana es de las 10, es más, fíjense que casi cierro esto, pero como veo que hay un montón que después me escriben, fíjense que no estuve en la clase. Espérenme. Voy a copiar lo que yo había copiado. Estas. De estas obras que puse aquí, tienen que hacer un, por así decirlo, un resumen de cada obra. O sea, ustedes van a venir, y esta es más fácil de esta tarea, y van a poner la Odisea. Homero, siglo 8 antes de Cristo. Hay que pegar imágenes para eso, maestro. No, esas sin imágenes. Por eso les digo que la tienen. ¿Ah? Está bien. Sin imágenes en su cuaderno. Número, ustedes pongan obras famosas, obras literarias famosas. Número 1, la Odisea. Homero, siglo 8 antes de Cristo. Y ponen el resumen de la Odisea. El libro de la Odisea marca la historia cuando no sé quién fue allá y hizo esto y pasó esto y esto, esto, ta, 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 un resumen. Ya. Número 2, Frankenstein, Mary Shelley, 1818. La historia de Frankenstein dice esto, ta, 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 ta. Posiblemente tiene que ser una página cada libro o media página, no sé, ahí depende, ¿verdad? Y lo van haciendo a mano hasta que terminen las 18 que les mandé. Solo eso es la tarea de este. Ah, y ver un videíto y dar su opinión del video. Eso sería como una página. Media página. Sí. Ah, bueno. Entonces serían más o menos unas 10 páginas. De 10 a 20 páginas, dependiendo de cómo sea su letra. Ah, bueno. A mano. Y van a tener toda una más de una semana, porque lo voy a habilitar desde hoy jueves. Y van a tener jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. 11 días van a tener para esa tarea. Pero si ustedes quieren evitarse, mejor háganla antes del próximo jueves. Porque el próximo jueves que nos veamos y hablemos de la otra bella arte, hay otra tarea para esa semana, ¿me entiendes? Yo le estoy dando toda una semana para que ustedes vayan haciendo la tarea. Claro que si alguien se atrasa y va atrasado, obvio lo va a sentir pesadísimo porque va a tener que ir haciendo un montón de tareas, ¿verdad? Y si alguien no hace nada y al final me dice que quiere recuperar, no sé qué, bueno, yo lo que le voy a decir es haga todas las tareas que han hecho sus compañeros, porque no es justo que le haga un resumen. O sea, que yo le diga, no, solo haga una tareita y le va a valer 70. No, hágalas todas las que ya hicieron sus compañeros, ¿verdad? Para pasar la clase, porque no es justo que ustedes que estén aquí, que estén haciendo las tareas, que estén en el Zoom, que estén aprendiendo, y venga alguien la última semana, ya en noviembre, y diga, déjeme solo un resumen y póngame 70. No, le voy a poner 70 si me hace todas las tareas, y bien hechas le pongo 70, si no, no, si no se queda. Pues entonces yo lo que les animo es que no se dejen acumular las tareas, que las hagan. Si ustedes se fijan las tareas, la mayoría que las ha mandado, yo las leo, las veo, y a la mayoría le pongo todos los puntos, ¿verdad? Porque la mayoría están bien hechas. Ahora, si me salen con una gran chabacanada, pues les pongo la mitad de los puntos nada más. Pues, pero no deberían de perder tareas, porque si llegamos y yo miro que todos hacen buenas tareas, posiblemente de aquí al examen solo va a valer 10 puntos, pues entonces pueden sacar 100 de 100, 98. Eso sí, que si llegan sin tareas, posiblemente se van a quedar todos, o todos los que no hacen tareas. ¿Alguna duda más? Profe, el resumen de los libros pueden ser 2 por hoja. Puede ser, total que de verdad me res... O sea, mire, voy a buscar aquí. Un tipo sinopsis, resumen. Sí. Más o menos, vamos a buscar aquí, te voy a poner un ejemplo. Ustedes vamos a ver, se meten aquí, digamos, la mayoría utilizamos este Google, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí ponemos resumen la Odisea. Vamos a buscar un resumen.
pequeño, la Odisea es grande, o sea, es que hay unos que el resumen va a ser muy corto y hay otros que el resumen va a ser un poquito más largo porque el libro es larguísimo, pues. Bueno, ahí también salían los libros de Harry Potter, que son larguísimos. Exactamente, hay unos que sí vale la pena que ustedes escriban una página o dos páginas, porque el libro es largo, pero hay otros que les va a salir súper corto. La Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo, también conocido como Ulises en su viaje de regreso a su patria, Ítaca. Desde el momento en que finaliza la guerra de Troya, narrada en la Ilíada, hasta el momento en que finalmente vuelve a su hogar muchos años después. La autoría de esta obra escrita en griego antiguo se atribuye a Homero, poeta que vivió en la región de Jonia, actual Turquía, durante los siglos 8 a.C. Según sabemos, la Odisea, así como la Ilíada, eran parte de la tradición oral antigua y eran cantadas de pueblo en pueblo por los rapsodas, hasta que en el siglo 6 a.C., Pisístrato, gobernador de Atenas, decidió recopilar los poemas homéricos, momento a partir del cual estos quedaron fijados en la palabra escrita. La versión más antigua conocida como la Odisea... Con eso estuviera suficiente. Creo que solo los primeros dos párrafos ya explican bien. Sí, miren, todo eso otro no, pero con esto que escriban, esto, miren, no, le sale como media página. Y ya. Profe, una pregunta. Si hemos leído el libro, ¿podemos intentar como resumirlo nosotros mismos o siempre debemos buscar un resumen más completo en internet? Si ustedes han leído el libro, más bien es mejor, ¿verdad? Que ustedes mismos intenten hacerse un resumen. Digamos, yo leí uno y yo digo, bueno, este libro, cuando yo lo leí, trata de esto, esto y esto, y y si ustedes lo pueden resumir, pues perfecto. Y si usted quiere leer los 20 libros aquí para hacerme el resumen, lo felicito. Más bien, les doy puntos extra. Ok, gracias. Vaya, pues, ¿alguna duda más?